Hola, buenas noches a todos. Sean bienvenidos. Buenas noches. Más. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado su día? Muy bien, ¿y usted? Bien, también, gracias a Dios. ¿Han podido ingresar a la plataforma? Sí. Ok, entonces ya estuvieron revisando ahí lo que vamos a estar viendo este día, que es la función sí anidada. Vamos a terminar de darle ingreso a sus compañeros para poder dar inicio. Se nos están agregando todavía. Internet, ¿qué cometa? Bueno, muy bien, vamos a dar inicio. En este momento ya inicié a compartir pantalla. Me indican, por favor, si lo pueden visualizar. Sí, se puede observar. Ok, gracias. Ok, bueno, nuestra agenda de este día, el saludo, ya nos saludamos, vamos a presentar lo que son los objetivos de la sesión, el desarrollo del contenido, desarrollo de ejercicios y tenemos el cierre. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de nuestra sesión? Lograr que los participantes utilicen la función sí anidada para obtener un resultado en los que se evalúan más de dos criterios. El día de ayer nosotros estábamos evaluando o más bien trabajando la función sí simple, la sencilla, la que nada más le hace una pregunta a Excel y este le da una respuesta positiva en caso de cumplir y una respuesta negativa en caso de no estar cumpliendo con los criterios que nosotros hemos ingresado. Ahora bien, tenemos que la función sí anidada, esta nos aumenta la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles resultados a probar, así como las acciones que podemos ejecutar. En esta ocasión vamos a estar probando más de dos opciones. Por ejemplo, tenemos tres posibles acciones y la función sí no podrá resolver por sí sola este problema, por lo que necesitamos recurrir a la función sí anidada, la cual nos permitirá resolver cualquier situación en las que necesitemos evaluar más de una prueba lógica. Ahora bien, quiero consultarles si ustedes ya ingresaron a la plataforma y realizaron el ejercicio de prueba. Buenas noches. Fíjese que yo aún no he tenido la oportunidad, pero ya al terminar la clase voy a ingresar. Ok. Bueno, muchas gracias. Vaya, la función anidada, aquí tenemos un algoritmo. en el cual en esta parte, en la primera, tenemos la primera función sí simple, en la cual nosotros tenemos una prueba lógica y en el caso de cumplir el criterio, si es verdadero, nos va a devolver un valor, la acción 1, y aquí ya para ingresar el valor falso, en lugar de ingresarle el texto que queremos que nos muestre en caso de no cumplir, lo que vamos a hacer es ingresar la siguiente función sí. En el valor negativo, en el sí falso, vamos a ingresar la siguiente sí. Y una vez ingresada la otra sí, vamos a indicarle cuál es nuestra prueba lógica y qué queremos que haga si cumple la condición. Si no la cumple, entonces podemos aquí introducir la acción número 3 que podemos darle podemos finalizar con ella, o también en esta parte donde dice acción 3 de la segunda sí, podemos anexarle otra función sí y así sucesivamente hasta lograr las 64 las 64 funciones que nos permite anidar la función sí, siempre de ella misma. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es el ejercicio, para que ahí terminemos de comprender un poquito más si nos falta este algoritmo. Vale. Vamos a resolver el ejercicio que tenemos en la plataforma. Para ello, aquí dice que esto ayuda a la empresa a calcular los indicadores de gestión y de acuerdo a estos, asignar las calificaciones a los empleados de una compañía. Cree también un sistema para asignar los turnos de trabajo más ágilmente. Ahora vamos a verificar si esta forma en la cual se ha estructurado está correcta. Vale, aquí tenemos, nos posicionamos en la calificación y aquí podemos ver la fórmula. En la primera sí, nosotros tenemos que sí, F9, ¿y quién es F9? Es la eficacia, en este caso el 62%. Sí. La eficacia con ese 62% es menor o igual al 60%, entonces nos va a indicar un mensaje que sea deficiente. ¿Y dónde encontramos esa tablita? Esa tablita la tenemos aquí a este lado, donde dice criterio. Tenemos el criterio deficiente, el criterio regular, el criterio bueno y el criterio excelente. Entonces, para calcular el primero, introducimos el signo igual, luego introducimos la primera función sí, y en este caso, nuestra prueba lógica, según el ejercicio, viene a ser la celda F9. Si la celda F9 es menor o igual al 60%, entonces, si eso es verdadero, nos va a imprimir deficiente. Ahora, aquí, a la par iría el signo en caso de ser falso. Entonces, en esta parte del falso vamos a ingresar la siguiente sí y volvemos a iniciar. Ahora vamos con la función, con la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Siempre va a ser F9 porque ahí estamos evaluando las diversas opciones que puede tener esa celdita. Entonces, si F9 es menor o igual que el 70%, nos va a decir un mensaje que es regular, si eso es verdadero. Pero si es falso, nosotros aquí metemos otra sí y volvemos a evaluar la prueba lógica y en este caso, vamos aquí siguiendo la tablita, le corresponde al 85%. Si es menor al 85%, entonces nos va a mandar un mensaje que diga bueno. Ahora, El valor si falso sería otra sí, y volvemos a evaluar nuestra función lógica, o perdón, nuestra prueba lógica, y ahora, en este caso, va a ser para el 85%. Si es mayor al 85%, que nos diga excelente. No sé si, bueno, ¿alguno de ustedes ya hizo este ejercicio? ¿Alguien ha accedido y si ya lo hizo, lo fue haciendo paso a paso? ¿O todavía no lo han desarrollado? Algunos ya me dijeron que no. Yo lo acabo de descargar y ya tenía la función en la primera celda. Ok, sí, correcto, ya la tenía. Entonces, ahora nosotros lo que vamos a hacer en esta clase es terminar de verificar si está bien aplicada esta función así como está, o si nosotros la podemos mejorar y trabajarla todos juntos. Vamos a verificar si esta forma como está redactada es correcta o si nosotros podemos mejorarla. Vaya, entonces, como este ejercicio ya nos lo dieron en la plataforma, para verificar que estos datos, que está bien redactada, o bueno, vamos a tratar aquí también nuestra lógica. La lógica de este ejercicio ahí ya está plasmada. Ahora vamos a trabajar nuestra lógica. Vamos a poner a trabajar nuestra cabecita. Para poder verificar eso, vamos a arrastrarla. Y aquí ya tenemos todos los criterios para la eficacia que nos han brindado. Ahora bien, revisemos nuestra tablita. Aquí nosotros tenemos un criterio. Tenemos que, si es menor o igual al 60%, que este diga deficiente. En este caso, para el 62% dice regular, porque él ya se encuentra en este rango. El otro, el siguiente dice que es el 76%. El 76 es bueno. Ya se encuentra aquí del 70 al 85. El otro dice 90 y dice que ese ya es excelente porque ya se encuentra en 85 a 100. Ahora bien, vamos a modificar ciertos valores para verificar si estos resultados van a pegar así como está en esta tablita. Por ejemplo, a ver, permítanme. Tenemos esto. Tenemos 50. Le vamos a cambiar aquí. Este es el total, por decirlo así, de horas tal vez que nos han dado, y estas son las que nosotros hemos completado y esto es lo que nos hace falta según el ejercicio. Entonces aquí como tenemos 50, vamos a tratar de cambiarlo. Esto dice deficiente. Le vamos a dar un 25%. Aquí está. Nos asignaron 50, nosotros completamos 25, nos hacen falta 25 y la eficacia nos quedó con un 50%. Ahora verifiquemos nuestra tablita. Si es menor al 60%, entonces sí va a ser deficiente. Ahora, aquí a esta otra, a la siguiente, vamos a modificar el siguiente valor. Le vamos a colocar 100 horas. Y en este otro le vamos a decir que nada más cumplimos 60 para que aquí nos marque en la eficacia el 60%. Y en la tablita, aquí dice que tiene que corresponder ese 60%. Deficiente. Regular. Correcto. ¿Es deficiente o irregular? Tiene que ser regular. Según acá, según la tablita, si aquí en esta eficacia yo tengo un 60%, el mensaje debe decir regular. ¿Y qué nos está diciendo? Nos está arrojando. Pero, díganme. Sí, pero el otro criterio, el de deficiente, dice menor o igual a 60. Ajá, entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que corregir? Porque no podemos tener dos criterios con la misma orden. Entonces Excel ahí se confunde, no sabe qué hacer, porque en el primero, como dice, menor o igual está incluyendo el 60. Entonces, en ese caso, si da 60, nos tira deficiente, como es el caso del ejercicio. Pero en el segundo criterio nos está diciendo que de 60 en adelante tiene que ser regular. Entonces, si aquí ingreso, por ejemplo, ese 60, a mí me tendría que estar diciendo que eso es regular. No sé si estamos ahí todos o le vamos captando a esto. Porque aquí, como les digo, esto es ya de lógica. La lógica de cada quien es totalmente diferente. Los valores que nosotros, las respuestas, perdón, o los criterios que nosotros estamos evaluando. Cada quien lo ve de un punto totalmente diferente. ¿Cómo podríamos corregirlo? Habría que modificar el criterio. Podríamos modificar el criterio. Muy bien. Ahora, bueno, vamos a seguir viendo si solamente este es el que tenemos que modificar o si hay algún otro que debamos de modificar. Tenemos aquí, bueno, ya tenemos el 60%. El 50% que es deficiente, ese sí entra porque es menor. Tenemos el 60% que ahí ya nos tendría que dar como, por ejemplo, regular. Vamos a ver otro. El bueno sería a partir del 70%. Vamos a colocarle otro 100 para no perdernos tanto, para estar batallando. Le vamos a decir que hemos completado el 70% y por lo tanto logramos el 70% de eficacia y aquí nos dice que tiene que ser regular. El regular lo tenemos acá en la parte superior de 60 al 70 y acá en la otra tablita, perdón, en la siguiente fila tenemos de 70 a 85%, tiene que ser bueno. Entonces aquí también nos tendría que estar diciendo que está bueno. Vamos a verificar el otro. Le vamos a colocar 100. Le vamos a decir que ingresamos el 85%. Y acá me da falso. ¿Qué valor tendría que estarme dando? Si tiene el 85%, ¿cuál sería la calificación? Excelente. Excelente. Sí, correcto. Tendría que ser excelente. Entonces, aquí ya concluimos que nosotros tenemos que modificar esta fórmula, la que nos han asignado, la que está plasmada, y adaptarla, mejorarla, porque acá me dice que tengo un 85%, pero me da un resultado falso. Y aquí puede ser que como él ya no tiene otra respuesta más adelante, aquí creo que fue que se dejó este incompleto. Un sí. Uh-huh. Aquí está. Abrimos un sí, tenemos el primer sí, que llega hasta esta parte. El segundo sí, aquí entraría ya la parte como que el sí falso. En este otro sí falso tenemos hasta este punto. En el bueno, si se cumple la condición del F12, en que nos diga bueno. Si no, sí, F12 es mayor a 85, que me diga excelente. Pero aquí el otro criterio falso no lo agregamos. ¿Cuántos sí tiene? 1, 2, 3, 4. Esta función la han trabajado con 4 sí. Aquí tenemos el primero, el 1, el 2, el 3 y el 4. Muy bien, ahora vamos a borrarlo y lo vamos a ir trabajando. Vamos a tratar de corregirlo juntos. Bueno, pero vamos a comenzar aquí en el inicio. Estaba borrando otras que no eran. Vaya. Entonces comenzamos. Lo primero que vamos a colocar es el signo igual. Luego nosotros vamos a iniciar con la función sí. Ahora bien, tenemos la primera. ¿Cuál es nuestra prueba lógica para el primer caso? ¿Me pueden indicar la prueba lógica? ¿Cuál es la pregunta que le vamos a estar haciendo a Excel? Lo vamos a resolver entre todos. Un voluntario. En esta parte de criterio, aquí tenemos si va a ser deficiente, regular, bueno o excelente. Ahora bien, identifiquemos nuestra prueba lógica. ¿Cuál es la celda que vamos a estar evaluando? F9. F9, muy bien. Seleccionamos la celda F9. Ahora, ¿cuál sería la condición que esta celda debe de cumplir? Según el criterio. Menor o igual a 60%. Menor o igual a 60%. Pero en el otro tenemos que sea el valor que comprende regular entre 60 y 70. ¿Cómo sería en realidad? Para F9 es menor o igual que 59%. Ok, perfecto. Solo podemos ponerlo como menor, ¿no? Sí, vaya, pero en el caso de que caiga uno en 59%, no lo va a contar. Lo podemos dejar como menor. ¿Se recuerdan que en la ley de signos, si decimos menor que, no cuenta al número que estamos diciendo? En este caso, si es menor que 49, no va a contar 49, sino que va a llegar hasta 48. Pero en una eficacia llega a caer un número ahí 59, no lo va a contar, no lo va a evaluar. ¿Cuál sería el numerito? 60. Solamente 60. Correcto. Solamente sería menor que 60. Porque así, cuando caiga un 60, este no lo va a contar y este 60 ya va a entrar en la siguiente categoría. Muy bien. Entonces ya tenemos que nuestra F9, nuestra eficacia de la celda F9 sea menor que 60. Ahora lo vamos a separar por el punto y coma. ¿Qué queremos que diga en caso de que esa condición sea verdadera? Deficiente. Muy bien, abrimos comillas y vamos a colocar deficiente. Ahora cerramos comillas. Va el separador. Ahora bien, ¿qué vamos a introducir ahora? En el valor sí falso. Según la estructura de la función sí anidada, ¿qué vamos a ingresar ahora? Una nueva prueba lógica. No. Sería el sí de nuevo. Sí, correcto. Nuevamente la fórmula sí. Sí, muy bien. Gracias. Hacemos doble, escribimos sí, damos doble clic en sí para que se abra de un solo el paréntesis. Ahora sí, como dijo la compañera, ahora sí ya podemos ingresar la prueba lógica. ¿Cuál es mi prueba lógica, la que estoy evaluando en este momento? F9. F9. Muy bien, ingresamos o seleccionamos F9. Ahora, ¿cuál es la condición que debe cumplir esta otra sí? Es de 70%. Perdón, no la escuché. Permítame. Mayor del 60%. Que sea menor al 70%. Que sea menor al 70%. Correcto. Menor que el 70%. Ya le colocamos si F9 es menor que el 70%. Lo vamos a separar. Ahora, ¿qué queremos que diga si eso es menor? Si eso es verdadero. Regular. Regular. Abrimos comillas y ponemos regular. Vamos a cerrar comillas. Ahora, ¿qué sigue? ¿Alguien que me ayude? Punto y coma. Correcto. Luego del punto y coma. En nuestro... okay. Nuevamente la fórmula sí. Ok, muy bien. Ingresamos otra vez la función sí. Abrimos paréntesis. Y otra vez seleccionamos nuestra prueba lógica. Ahora, ¿qué función va a cumplir nuestra prueba lógica? Menor siempre. Menor. Que 85. Menor, correcto. Menor que 85. 85%. Punto y coma. ¿Cuál sería el criterio en caso de que eso sea verdadero? Excelente. Bueno. Vamos con... Perdón, bueno, el criterio, el valor falso sería excelente. Bueno. Ok. Aquí está ya. Cerramos comilla. El punto y coma. ¿Qué más nos falta? ¿Alguien dijo por ahí algo? El valor falso, si falso, sería excelente. Excelente, ok. Como aquí ya no tenemos, no queremos agregar otra función sí. De un solo, vamos a abrir comillas y le vamos a decir, si no es menor que 85, entonces que sea excelente, él va a deducir que es mayor. Entonces le vamos a decir excelente. Cerramos comillas. Ahora bien, ¿cuántos paréntesis vamos a cerrar? 3. 3. 1, 2, 3. Ahí está. 3. Correcto. Son 3 porque por el momento son 3 sí los que tenemos habilitado. 1, 2, 3. Vamos a presionar Enter. Ahora vamos a arrastrar. Muy bien, ahora sí, me avisan si ya todos pueden visualizar el cambio que hubo. Ahora, en esta, ya tenemos, en este caso, si la eficacia es del 50%, esa es deficiente y estamos bien. Ahora, si yo tengo una eficacia del 60%, esa va a ser regular. Ahora, este regular está pegando con este otro. Ahora él sí ya tiene bien claro cuál es el resultado que nos va a estar mostrando. En el caso del 70%, nos dice que está bueno. Si es un 85%, nos dice que es excelente. Por último, vamos a modificar las creadas del alumno David Bustamante. Le vamos a modificar a 100 y vamos a decir que este alumno sí cumplió con el valor que le asignaron. En este caso, digamos, son 100 horas, él cumplió las 100 horas, él no debe nada, lo cumplió todo, entonces la eficacia va a ser igual al 100% y le corresponde un excelente. ¿Y cuántos sí utilizaban en el ejercicio anterior? ¿Cuántos sí tenían antes? ¿Cuántos sí tenía antes esta celda? Tenía 4 sí. Tenía 4 sí. Entonces nosotros lo hemos logrado resolver con 1, 2, 3 sí. Y nosotros cerramos aquí el sí falso con el valor excelente. Si no, entonces nosotros hubiésemos tenido que abrir otro sí falso, otra función sí, ponerle la condición que sea menor que 100 y después hubiésemos tenido que dejar el valor sí falso abierto, el cual no nos va a estar dando ningún valor porque lo dejamos en blanco. Por ende, nos va a dar un resultado como falso en la ocasión, así como en la ocasión anterior. Entonces, de esta manera, nosotros ya cerramos todos los ciclos, ya dimos todas las posibles respuestas y aquí lo finalizamos con 3. Ya nosotros, como aquí es más de lógica, aquí va a ir su creatividad, su forma de resolverlo, su forma de trabajarlo. Lo podemos hacer más largo o lo podemos ir acortando. Pero esto también se va haciendo en base a la práctica que nosotros vamos teniendo. Según lo vamos comprendiendo, al principio nos va costando, pero después le vamos hallando el hilo y vamos simplificando los procesos. Al final, eso es lo que a nosotros nos va importando. En nuestro trabajo tenemos un sinfín de cosas que hacer, pero nosotros... creo que la mayoría busca la forma más fácil o tal vez certera de llegar al mismo resultado. Ahora bien, vamos a resolver el siguiente de la misma forma. Aquí dice, tenemos el liviano, normal y sobrecarga. Vamos a hacer lo mismo, vamos a arrastrarlo. Sí, las completadas son menores al 45%. Y aquí creo que tenemos lo mismo, ¿verdad? Tenemos de 40. El primero dice si C9 es menor o igual que 45, que me imprima liviano. El siguiente sí dice, sí, C9 es menor o igual que 55, que me imprima normal. Y el otro sí dice que C9 es mayor que 55, que es una sobrecarga. Vale, aquí ya está resuelto. Vamos a tratar de hacerlo nosotros solitos. Ingresamos siempre el signo igual. Ahora vamos a ingresar la función sí. ¿Cuál es la prueba lógica en este caso? Estamos hablando de la carga laboral y la carga laboral en este caso son las creadas. C9. C9. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la condición que va a cumplir esta prueba lógica? Según estos criterios. Menor o igual que 45. Sí, correcto. Pero si en el otro también tenemos normal y cuenta de 45, ¿cómo tendría que ser? Solo menor. Menor. Menor que 45. 45. Sí, correcto. Ahora, si ese es menor que 45, ¿qué me va a imprimir? Liviano. Liviano. Muy bien. Ahora, separamos. Ahora va el valor sí, falso. ¿Qué vamos a introducir ahora? Sí, otra vez. Sí, otra vez. Ok. Seleccionamos nuevamente la prueba lógica. Ahora, ¿qué valor, qué función debe cumplir mi prueba lógica? ¿Cuál es el criterio? Igual sería menor a 55. Menor a 55. Punto y coma. ¿Cuál sería el mensaje? Normal. Normal, ¿verdad? Normal. Cerramos, separamos y ahora introducimos el último. Sí. Ahora, ¿cuál sería el criterio que debe cumplir este? Como ahora tiene que ser mayor. Mayor o igual a 55. Mayor o igual a 55. Punto y coma. Aunque aquí creo que, a ver, sería ya sobrecarga. Sobrecarga. Aquí ya nos pasamos un sí más. Porque si acá colocamos sobrecarga, tenemos que colocar un valor sí falso. Si esto no es verdadero, nos tendría que decir algo más, aunque también lo podemos dejar vacío. Entonces lo podemos dejar hasta este punto. O también retrocedernos al sí anterior y acá donde hemos colocado este sí, podemos decirle el siguiente mensaje que diga sobrecarga. Lo vamos a hacer de las dos maneras. 1, 2, 3. Vamos a cerrar. Cargando. Ya casi creo que va a terminar. Estamos trabajando. Deja cambiar. Bueno. Seguimos trabajando en ello. Aquí creo que mi conexión está algo lenta. No sé qué pasa. No me termina de cargar la página. Ya está. Termino de cargar. Vale, vamos a verificarlo. Aquí tenemos en creadas el valor de 50 y el de 50 está comprendido en normal. 45 a 55. El de 100 entra en sobrecarga. Porque aquí llegamos hasta 50, de 55 a 60. Sobrecarga. ¿Ya se percataron de algo? Hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Se han percatado de algo? Los valores que están contemplados, aquí tenemos 45, 55 hasta 60. Hasta aquí a 60 tenemos que de 55 a 60 es una sobrecarga. Entonces, si nosotros aquí tenemos un 100, tendría que decirnos algún otro mensaje, ya como que algo extra, ¿verdad? Pues, ajá, bueno, se está saliendo del límite, pero siempre, no sé, para mí siempre sigue siendo sobrecarga, aunque esté en 100. Ajá, correcto, siempre sigue siendo sobrecarga. Ok, ahora vamos a ver cuántos sí tenemos. 1, 2, 3. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a intentar cerrarlo. Ay, permítame que esto se pegó. Siempre están en sobrecarga. Ok. Aquí. Punto y coma. Podemos decir sobrecarga. Y cerramos 1, 2. 1, 2. Y esto lo hice acá. Mal. Y aquí podemos tratar de cerrarlo y decirle que sea una sobrecarga. Y tenemos 2 sí abiertos. 1, 2. Vamos a probar. Vaya, ya vieron, ya terminó de cargar y lo que hice fue acortar las funciones. Lo cerré antes en lugar de crearle una más para lo que habíamos hecho de 55 y vemos que de las dos formas está válido. ¿Vieron? Aquí tenemos la primera función sí, evalúa si es menor que 45, nos manda un mensaje de liviano. Si no, sí. Es menor a 55, nos va a mandar un mensaje que diga normal, pero si no es menor a 55, lo cual va a indicar que es mayor, y aquí sí ya no va a haber ningún problema de que exista un 100, porque acá en los límites, desde acá de 55 a 60, y todo lo demás que vaya para adelante, como menciona el compañero, indica una sobrecarga. Entonces, lo hemos acortado y funciona de igual manera. Espero no haberlos confundido de verdad. La idea no era esa. ¿Alguien me puede decir algo? ¿Puede opinar algo? Sí, eso le iba a decir, de que el mismo resultado arrojó, solo que como usted dice, más corto. Correcto. Entonces aquí es de que nosotros analicemos bien si está muy largo, pero como les digo, al inicio nosotros vamos probando y nos vamos por la carretera más larga. Yo lo he hecho. Y conforme nosotros vamos practicando, vamos dominando esta área, es que lo vamos reduciendo. Vamos acortando y vamos a llegar al mismo resultado. Ahora, quiero saber si alguien no ha comprendido, si lo equivoqué, lo perdí, que me diga ahorita y así con gusto explicamos y realizamos el siguiente ejercicio. De las dos formas que lo hemos hecho está válido. Si no, asumo que todo está claro. Aquí todo claro. Ok, si alguien no, por favor me lo dice en este momento y si no también me lo puede escribir ahí al WhatsApp. Ahora bien, como todo está claro, vamos a realizar el último. Y después yo les voy a subir aquí este ejercicio porque ya se nos va cortando el tiempo para que ustedes, mejor les voy a explicar esto ahorita, para que ustedes lo puedan realizar. ¿Ve? Es la misma plantilla que estuvimos trabajando el día de ayer, el mismo cuadro de notas, el mismo listado de edades, nada más que ahora le agregamos aquí el campo resultado para que nos evalúe estas notas, los promedios, según los promedios que nos diga si está malo, bueno, muy bueno, o excelente. Eso nos va a decir aquí en resultado. Por ejemplo, aquí está este 7,7. Ese es el promedio. Entonces, como es 7,7, ¿dónde tendría que estar? ¿Cuál sería el resultado que nos va a arrojar acá? Bueno, muy bien, correcto. Y eso lo ustedes lo van a realizar. Lo mismo aquí con edad. Ayer le poníamos nada más si era mayor de edad o si era menor de edad. Ahora le vamos a agregar uno más que diga tercera edad. Si es menor de 18 años, que nos diga menor de edad. Si es mayor, en este caso, aquí tenemos un rango entre los 18 y los 65, que nos diga mayor de edad. Y si es mayor o igual, que los 65, que nos diga tercera edad. Aquí el rango es de 18 hasta los 65 años, mayor de edad, y de 65 en adelante tiene que decir tercera edad. Se los voy a compartir ahí en WhatsApp. Lo único que le he agregado es esta parte, estos criterios a ambos, y aquí a esta tablita del cuadro de notas nada más le agregué esta otra de resultados. Pero se las voy a compartir para que así ustedes lo resuelvan y una vez resuelto me lo pueden ir enviando al privado. ¿Estamos? ¿Vamos? Solo una consulta. Dígame. Yo no la tengo, no me han agregado a ningún grupo ni... Vaya, yo creo que en el mensajito que les mandaron por correo electrónico va un enlace de unirse a WhatsApp, a un grupo, creo que así se los han enviado a todos, ¿verdad? Si alguien más me ayuda en esa parte. Sí, así. Ok, entonces verifíquelo. Perdón, en mi caso a WhatsApp me lo mandaron. A WhatsApp. Pero usted está en el grupo. Sí, sí. Ok. Bueno, entonces... ahí no habría problema. Si no, vaya, la que no está agregada al grupo me manda su nombre, ahí me escribe su nombre, me escribe. Ay, no, ¿verdad? No hay manera de escribirme. Pero voy a revisar el correo a ver si me ha caído. Sí. Y si no, mañana. Correcto. Si no, escriba al mismo correo, ahí dele una respuesta y dígale que por favor la agreguen al grupo. Vale. Ok, así vamos. Vale, gracias. Bueno. Ahora bien, regresamos a esta parte y vamos a tratar de hacerlo rapidito. Ok, el del turno. El del turno lo tengo aquí arriba. Tenemos los turnos de trabajo. Aquí tenemos los criterios. En este caso aquí tengo la lista de los numeritos. Si aquí tengo un 3, aquí tiene que decir medianoche. Si aquí tengo el 1, si aquí tengo el 3, ya estoy yo más corriendo, debe decir mañana. Si dice 1, tiene que decir medianoche. Ahora bien, vamos a comenzar a resolverlo. Ingresamos el signo igual, luego la función sí. Ahora me dicen cuál es la prueba lógica. Sería la L9. L9. Muy bien, gracias. La L9. ¿Qué condición tiene que cumplir la L9? Según el orden que vamos acá, según este orden, ¿a qué tiene que ser igual? Igual a 1. Igual a 1. Si es igual a 1, entonces, ¿qué me imprima? ¿Qué me va a imprimir? Medianoche. 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 Cerramos comillas. Ahora separamos, ahora va el valor sí falso. ¿Qué vamos a ingresar ahora? Alguien por favor que me ayude. Y el valor falso que sería nuevamente el sí. Sí, correcto. Vamos otra vez con la sí. La prueba lógica vuelve a ser L9. Ahora, ¿qué condición tiene que cumplir L9? Igual a 2. Igual a 2. Correcto. Punto y coma. El criterio que tiene que decir es madrugada. Madrugada. Cerramos comillas. Separador. Iniciamos de nuevo la sí. Seleccionamos la prueba lógica. Y esta aquí tiene que ser igual. A 3. A3, ¿cuál sería el resultado que nos va a imprimir? Mañana. Mañana. Aquí voy a poner mañana porque ahorita lo tengo en inglés el teclado. Para sacar los signos según corresponde aquí. Ok. Ahora vamos a separar. ¿Qué voy a colocar ahorita? Punto y coma. Ok, punto y coma. Ingresamos el sí. Esta sí va, ya está más fácil. Porque todo va a ser de ir respondiendo igual, igual, igual. Ya vamos por el 3. Ahora vamos por el 4. Igual a 4. Punto y coma. Si es igual a 4, entonces que me imprima tarde. Punto y coma. Vamos con el otro sí. La prueba lógica es igual a ¿qué? A 5. Entonces, que me imprima tarde-noche. Cerramos comillas, separamos y ahora ya vamos con el último. Sería el último sí. Sí, la prueba lógica es igual a 6. Imprimir. ¿Qué me va a imprimir? Noche. Ahora bien, vamos a ingresar el valor sí falso. Aquí lo podemos dejar así en blanco o también le podemos mandar un mensaje que diga verifique los turnos, porque ya no tenemos más. ¿Cuántos paréntesis vamos a cerrar? Seis. Seis, correcto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí en algo me equivoqué. Medianoche, madrugada, mañana, tarde, noche. Verifique. Hay algún error acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Hay algo malo? En el mensaje donde dice L no igual a 3, creo que le puso 2 puntos. Correcto. Gracias. Ese es el error. Vamos a verificar. Ahí está. Aquí está ya. Ya cargó. Tenemos el número 3 que corresponde a mañana, el 1 a medianoche, el 4, vamos a ver aquí, el 4 corresponde a tarde, vamos bien, el 5 a tarde-noche y el número 6 corresponde a noche. Ya sea aquí tenemos un número 7, nos va a decir un mensaje que verifique turnos. Y cualquier otro número que ingresemos que no esté comprendido entre el 1 y el 6, él nos va a decir verifique turno. Bueno, y disculpas que nos hemos pasado 6 minutitos más de lo normal. Entonces, espero que todo haya quedado muy claro, como les digo, y si no me pueden consultar al WhatsApp. Vía WhatsApp y por ese medio les voy a estar compartiendo este archivito para que ustedes aquí ingresen el estado malo, bueno, muy bueno, excelente, o si es menor de edad, mayor de edad, tercera edad, para el listado de las edades. Por mi parte, eso ha sido todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Hasta cuándo le podríamos enviar la tarea? Le podríamos enviar mañana por la noche. Vaya, está bien. Correcto. Bueno, entonces se las voy a compartir en un momento y ustedes tienen todo el día de mañana para poder resolverla y la pueden ir compartiendo. Perdone, ¿siempre se enviaría al WhatsApp, al grupo? Si gusta me lo puede enviar al personal. Ahí estoy agregada en el grupo. Siempre por vía WhatsApp. Ahí me lo envían un mensaje privado, lo vamos a revisar y listo. Una consulta. Dígame. Por ejemplo, para no estar escribiendo, por ejemplo, los criterios, llamémoslo así, malo, bueno, muy bueno, excelente, puedo fijar la celda y solamente seleccionarla, ¿verdad? Se puede, pero para hacerlo tenemos que trabajar otra área y eso lo vamos a estar haciendo el día jueves, pero si quiere usted puede probarlo y ahí si le funciona o si ya domina esa otra parte estaría perfecto, no hay ningún problema, pero sí se puede. Perfecto. Pero como les digo, esa parte la vamos a ver el día jueves, creo. Bueno, entonces si no hay más dudas, más preguntas, eso sería todo y nos vemos mañana. Primero Dios, a la misma hora. Pasen feliz noche a todos. Feliz noche, muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, ingeniera. Adiós. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.